4x4.
Hello guys, good evening. Hi teacher. Good evening teacher. Good evening, how are you? Good evening teacher, I'm fine, thank you, and you? I'm good, thank you for asking as well. I'm happy that you're fine. How was your day? Hey. ¿Qué tal su día? Very well. Oh, yeah. Very well. Very well, teacher. Very well. Yes. Very well. Ya vi que le están ayudando ahí. No, mentira. Está bien. Perfecto. All right, ¿qué tal el resto? ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su día? Very well, teacher. Very well. Awesome, then. Thank you for being here, guys. One more day. This will be day three. Solo déjenme responderles. ¿Será el mismo link? Hola. Sí, es el mismo. All right. So awesome, guys. Thank you very much for being here. Good evening. I'm happy that you're fine, and I'm happy that you're here today. So before we continue, I would like to know if you have any questions regarding the platform or regarding any activity you may have encountered that you would like to overview right now. No sé si antes de comenzar la clase alguien tendrá alguna pregunta de la plataforma, algún contenido que hayan encontrado o algún knowledge check del que tengan preguntas, no importa de qué sección sea. O todavía no, quizás. No, ya. Ahorita todo bien. Por ahorita. Por ahorita. Por ahorita. No sabemos después. Así es. Ya más en no, la práctica. No hemos, no, ajá, yo no lo he revisado, porque hice un ejercicio y ya no. Hola, buenas noches. Pero okay, ahí la no hay problema, entonces. Sí, por favor, eso les iba a decir. Hola, sí, dígame. Yo tengo una duda, porque cuando yo entro a la plataforma, yo nunca he usado eso, entonces... Sí, me está costando un poco. Entonces, cuando yo veo los videos, como de un libro que aparece, de las conversaciones, ¿sí? De repente ya me tira como unos videos donde como han sido como conferencias. Entonces, eso sí, no sé si tengo que revisarlo también o solamente las partes como de un libro que aparece en unas conversaciones. ¿Y se recuerda en qué sección es? ¿A dónde le sale eso? Porque lo podemos revisar ahorita. Ajá. No recuerdo. Ajá. En la 1 es donde estaba viendo eso, lo que vimos ayer de los adverb frequency. Entonces, luego que yo veo la conversación del libro, How often do exercise, y escucho eso, y luego ya me tira como a conferencias, así como las clases de nosotros. Pero a veces dice nivel avanzado, entonces eso me imagino que no tiene nada que ver. Yo no, eso sí no lo he abierto, pero tenía esa duda. Creo que ya sé que dice que cuando... No. Así, mira, le voy a enseñar. Espera. Como videos. Good evening. Déjame enseñarle. No sé si le aparecería algo así como... Ajá, eso permítanme. Es lo que ve. Ajá, todo eso lo veo. Pero ya luego me tira como conferencia. Es como esto clase, sí. Como video. Ah, eso, correcto. Eso me tira. Ah, vaya. Entonces, sí, fíjese que esto es, digamos, configuración predeterminada de YouTube. Es lo que hace el video acá es de que... como que usted estuviera, Dios, no es necesario que los vea. Claro está, si usted le quiere dar clic para ver que está viendo otra clase, no hay problema.
pero no es necesario verlo. Solamente si quiere volver a ver el mismo video, le aprieta acá en el botón de play y vuelve a comenzar todo. En ese caso no es, solo es por ejemplo, si usted se va a YouTube y ve cuando terminan, sale al final como recomendaciones. Ah, pues eso es lo que sale acá, recomendaciones del mismo canal de inglés corporativo. Y también cuando hago las pruebas, ahí siempre me deja la opción de enviar, yo le doy a enviar, pero siempre me deja esa opción como y de volver a corregir las cosas. Sí. Sí, exacto. Eso es lo bueno de la plataforma, de que usted puede intentar varias veces responder la respuesta y no hay como una penalidad si usted se equivoca. Usted perfectamente puede corregirla, darle submit de nuevo para tener el puntaje completo. Sí, ahí no se preocupe si se equivoca y la corrige. No hay, la plataforma no la penaliza por equivocarse y volver a intentar. No, aún pero yo, en los exámenes, ¿sí? Pero yo le doy enviar y siempre me queda en azul, como que no se envía y estoy enviando, pero luego otra vez dice enviar. Entonces ahí sí no sé si al final no me lo registra. No es que yo corrija. Ya lo entendí. Bye. Entonces, en ese caso, si es posible, me podría enviar una captura de pantalla de eso para yo comunicarme con el departamento de soporte para ver si es algo con la plataforma o su usuario. Porque eso ya es bien específico. No tendría que suceder. Entonces no sé si durante la clase o después de la clase, no hay problema. Sí, después de me la manda clase, captura. Se lo voy a enviar. Sí, por favor. Y yo así me comunico con el departamento de soporte para ver qué me dicen. Gracias, teacher. Gracias a usted, Evelyn. Ok, all right. ¿Tienen alguna otra pregunta, guys? Sí, teacher, yo tenía una pregunta. Dime, Amílcar. Dice que sobre la precisamente. Entonces yo estaba viendo que el formulario dice principiante 1. Entonces pienso que no es para nosotros. El formulario que le acaba de caer el correo. Sí. Que dice, o sea, para la inscripción que dice que es para ya para el diestro, yo que hay que inscribirse rápidamente. Entonces, pero el formulario que envían es principiante 1, entonces el módulo 1, entonces yo pienso que no es para nosotros. Sí, yo creería que no. Yo, porque a mí ya me pasó eso y yo consulté a Inglés Corporativo y le dije, mire, dice que me sale que ya que me inscriba, porque ahí le dice que llene los datos y no sé qué, y me dice, no, mire, fíjese de que fue un error y usted haga caso omiso de eso, consulte con el módulo en el que va y omita eso, así que no hay ningún inconveniente con ello. Vaya, perfecto, entonces. Gracias, Elizabeth. Sí, eso les iba a mencionar, de que recuerden también que vamos comenzando y las inscripciones, si mal no recuerdo, se hacen en la tercera semana. Es para otro grupo. Y a veces se cuelan los correos. En un aspecto para nosotros. General. Sí, exacto. Oh, ok, teacher, gracias. De nada. Dígame, Verónica. Teacher. Perfecto. Okay. Quiero comentarle al respecto y quizás lo que Elizabeth acaba de comentar también me pasó, pero pienso que ellos lo envían como una invitación, ¿verdad? Sin tener, por ejemplo, la base de datos de quienes ya estamos en el curso. Entonces lo hacen como al azar para invitar a las personas que se inscriban, ¿verdad? Pero en el caso yo respondí y les expliqué de que ya estaba en el curso. Y entonces igual, como le respondieron a Elizabeth, me dijeron de que estaba bien, ¿verdad? Y que no, que hiciera caso omiso al correo. Perfecto, gracias, Verónica. Exacto, y a veces lo hacen por si ustedes tienen conocidos que les gustaría que se unieran a las clases, reenviar la información, porque ahí está todo lo que...
lo que uno necesita para poder unirse, ser parte de los cursos. Pero sí, en este caso no se preocupe, haga caso omiso como menciona Verónica y Elizabeth, porque sí, ahorita vamos comenzando apenas el curso. Y como en, como en la tercera semana hacen la inscripción. Sí, Elizabeth, dígame. Es que yo creo que lo que le pasó al compañero fue lo que me pasó a mí. No era la invitación de inscripción al curso, era que le decía que uno ya está inscrito y que ingresara al link para poder le mandaron a uno el grupo de WhatsApp y también el link de la clase. Entonces yo por eso me asusté, porque yo dije, no voy a hacer de nuevo el preintermedio 1 porque ya lo hice. Y llamé, porque me parecía que en ese estaba inscrito y no me había caído todavía la confirmación de este módulo. Pero en el caso del compañero le ha caído ahorita ya después, pero yo por eso le brindaba. Pero en todo caso, cualquiera de las dos cuestiones es de omitir eso. Exacto, porque ahorita digamos ustedes tranquilos, porque igual yo les aviso con anticipación hasta qué fecha tienen, porque les envío de nuevo toda la documentación y yo les aviso con anticipación hasta cuándo tienen para responder para que puedan unirse al siguiente grupo. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Tomaré su silencio como un no. All right then, awesome. Thank you. Let's continue then. No, not teacher. All right, gracias Amilcar. All right guys, so today we will move on. Yesterday and Monday and Tuesday we've been practicing adverbs of frequency. So we will move on with the class. We will go to section 2.3 if I'm not mistaken. Si no me equivoco, es la sección 2.3 o 2.4, right? In this section, what we will cover is simple past, all right? Simple past is, it's easy, as the name says, right? It's simple. Es un poquito sencillo, como le dice el nombre, es simple. Pero para que sea fácil para nosotros, primero se los tengo que explicar, right? So the topic for today will be simple past. Now, when we talk about simple past, as the name says, it's a past, it's something that already happened, right? Es algo que ya sucedió. And we are just describing the events to somebody else, okay? Es una situación que ya pasó y que solamente estamos describiendo los eventos a cualquier otra persona. Podemos describirlos como oraciones positivas y negativas, pero también podemos hacer preguntas. Entonces vamos a ver las tres para que podamos hacer la práctica después, right? So, we will start first with sentences, right? Vamos a comenzar primero con las oraciones. When we talk about simple past, it's the only thing that you need to know is this. We will use a formula, right? What is the formula to make a simple past sentence? First, and this is mandatory, you need to have a subject, right? Because you need to refer to someone or something that you are talking about, right? After the subject, it goes the verb, but it's not only the verb in simple past, right? We use the verb in simple past plus the complement, right? Utilizamos el verbo en pasado simple más el complemento. Porque cuando estamos haciendo una oración, tenemos que llevar sujeto, verbo en pasado simple y el complemento. Siempre tiene que ir de esa manera. Esa es para oraciones en positivo. Vamos a hacer una oración en positivo. Okay? For example, el verbo que todos los teachers amamos, played, right? Siempre ponemos un ejemplo con ese verbo. I played in the park. Okay, I played in the park. And we have everything here. We have a subject. In this case is I. Then we have a verb in simple past. In this case is play with ed. And then we have the complement.
that in this case is in the park. Now, ese es un ejemplo con un verbo regular, all right? With regular verb. Ellos terminan en ed. Todos los verbos regulares terminan con ed. Los verbos irregulares tienen su propio pasado simple, all right? Por ejemplo, enseñar. Enseñar es un verbo irregular, así que el pasado simple de enseñar es taught. I taught my nephew. I taught my nephew to swim, right? Le enseñé a mi sobrino a nadar, right? This one is an irregular verb. Right? And we have the same thing, right? Tenemos exactamente las mismas cosas. Tenemos sujeto. We have a subject. We have the verb is in simple past. And we have the complement, right? With irregular verb, okay? Después de la clase les voy a pasar una lista con verbos irregulares para que ustedes la tengan y la pueden estudiar si desean, all right? Son un montón, por favor no se aflijan cuando vean la lista porque tómense su tiempo para aprendérselos, ¿ok? No se preocupen cuando los vean, toma bastante tiempo en aprenderse todos los verbos irregulares con su pasado simple. Si comencemos ahorita solo aprendiéndonos el pasado simple de los verbos más comunes, ¿all right? So, esto es la fórmula for a positive sentence. Okay. La fórmula para... Uy, me falta una A. Right. Sentence. All right. This is a formula for a positive sentence. Okay. La fórmula para una oración en positivo. Para una oración en negativo es más fácil todavía. Porque si no se puede en el pasado simple de ese verbo, sobre todo del irregular, es más fácil de convertir la oración en pasado. Hagamos negativa estos dos ejemplos que yo he puesto. All right. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Sería siempre subject plus, did not, o si ustedes prefieren la contracción, no hay problema, la pueden utilizar. Verb in present plus the complement. Okay. La oración en negativo es un poquito más fácil porque el did es un auxiliar que nos convierte en pasado la oración. Si ustedes ven el did en una oración, el verbo va a ir en presente simple, siempre. All right? Porque siempre nos va a traducir o convertir la oración a pasado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos con el ejemplo de played. I played in the park. Si yo quiero decir que yo no jugué en el parque, voy a utilizar lo mismo. I did not o didn't, como ustedes gusten. I did not play in the park. Exactly. Vamos a hacer la diferencia acá. I, here we have the subject. En este caso es did not. Aquí lo tenemos. Verbo en presente. Play. Ya voy, Elizabeth. Y luego, el complemento. All right. Sí, dígame. En la oración negativa, cuando se utilizan las terceras personas, el verbo también se va a conjugar en tercera persona. O va a ir así. Sí, le comprendo. Fíjese que la conjugación de la tercera persona en ese solo sucede en el presente simple. Si utilizamos cualquier otro auxiliar, no va a utilizar la S en el verbo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo con la tercera persona para que veamos.
digamos, si fuera she or he, ustedes escogen, right? She did not play in the park. Porque el auxiliar es, como dice su nombre, es una ayuda para la oración, para ya convertirla a cualquier tiempo. En este caso, el tiempo en el que estamos convirtiendo es el pasado simple. Entonces, la S with place solamente sucede en presente simple. Si nos ponemos a revisar cualquier otro tiempo, no sucede en otro tiempo, solo en presente simple. Ok, gracias. ¿Ya saben? All right. So, y así quedaría. She did not play in the park. Pueden decir did not or didn't, como ustedes se sientan más cómodos, utilizando o no la contracción del did. All right. Ahí ustedes escogen. Yo lo he puesto separado solo para que veamos completa la... completa el ejemplo, pero puede ir perfectamente así. She didn't play in the park. Ok. Con el irregular sucede exactamente lo mismo. I did not teach. Ya iba a ponerlo en pasado. I'm sorry. My nephew. Sí, sí. Creo que todos se dieron cuenta de eso. All right. Sorry. I did not teach my nephew to swim. Y tenemos todo igual. Subject. Aquí está I. Tenemos el did not. Aquí está también. Tenemos el verbo en presente. Uy, no, espérame. Es anaranjado. Tenemos el verbo en presente. Okay. Y luego tenemos el complemento. Right? Y así quedaría. Oración positiva. Oración negativa. El pasado es bien genial because if you are if you're using, for example, the did, you don't have to think of the verb in past, right? Si utilizamos, por ejemplo, oraciones negativas, no tenemos ni siquiera que aprendernos el pasado del verbo porque solo el did ya nos convierte en pasado de la oración. So that is it, guys. Es bastante sencillo cuando ya lo vemos de esta manera, all right? Ya explicado and broken down, right? Hasta ahorita. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, teacher. Perfect. Ah, pues, vámonos. ¿Cómo se hacen las preguntas entonces? Porque estas solo son oraciones. Pero también, we also need to make questions, right? Exactly. También necesitamos hacer preguntas en el pasado. Now, questions in past. In past, I'm sorry, are easy because they are just like this. When we're talking about questions, the auxiliary and the verb will always go at the beginning, okay? Cuando estamos hablando de preguntas, el verbo o el auxiliar siempre van a ir al principio. How do we make question with simple past? Would you use did? All right. Utilizamos el did. Then the subject. Yes. Then the verb in present, then the complement, then the question mark. Como ya dijimos que el did nos hace en pasado la oración, por eso es, vamos a continuar, tenemos el de, vamos a poner question de color moradito. Exacto. Subject, vamos a utilizar el mismo color. Verbo en presente, ¿qué color utilizamos? Anaranjado. Y celeste. Complement celeste. Exactly, thank you. All right, so, because we already use indeed, the verb will always go in present. ¿Sí? Como ya utilizamos did y hablamos que el did lo que hace es convertirme la oración a pasado, por eso es que el verbo en la pregunta va en presente. ¿Sí? Si no llevara did, la pregunta sería distinta. Eso lo vamos a ver en otra clase. No los quiero confundir ahorita, right? Otra cosa importante. Las preguntas gramaticalmente de manera correcta no se hacen en negativo, all right? You will never say, did you not do something, right? Eso solamente lo hacemos en español. No sé si han escuchado, por ejemplo, la gente que vende que dice, no va a querer tamales. Sí, no, no voy a querer, usted me acaba de decir, right?
No, we don't make questions like that. Aún en español está incorrecto. ¿Sí? Ajá, yo así sí que iba a preguntar eso. ¿Cómo lo íbamos a poner? ¿El not antes del sujeto o después del sujeto? Le iba a preguntar. Leí la mente. Ah, pues no. Ya no, ajá, pues no, no vamos a querer. No. Ajá. Ah, cabal, no, no voy a querer, pero sí, cabal. Leí la mente. ¿Verdad? No se dice así. Nosotros tenemos una buena costumbre en español de hacerlo. Pero aún en español está incorrecto porque no se pueden hacer preguntas en negativo, right? So, think about it like this. You will never use not. Claro está, en inglés los nativos como nosotros sí hacemos preguntas así. ¿Están incorrectas? Sí. ¿Las utilizamos? Sí, también, right? Pero es onda de nosotros, honestamente, hacer preguntas en negativo. All right? So, questions will always be like this. Las preguntas siempre va, con pasado simple, siempre van a ir con esa fórmula. ¿Cómo podemos hacer la fórmula? Vamos a hacer la pregunta con esas mismas dos oraciones que hemos estado trabajando. Right? So, the question will be, did... Mucha interferencia, teacher. Sí, no sé quién tendrá el micrófono abierto. Ah, ok, Jesús. Gracias. So... In this case, if I'm asking you directly, I will say, did you play in the park? Question mark, right? And also here, did you teach your nephew to swim? Right? So let's cover them up. Did. Aquí la tenemos, right? Then we have the subject that is pink. Did you? Did you? Then we have the verb that is in orange. Play and teach, right? Then we have the complement in light blue, right? And that is it, all right? This is for positive sentences, this is for negative sentences, and this is for questions, all right? Y como dijimos, lo incorrecto sería poner negativas. Did not you play in the park, right? Esto está incorrecto, right? Como dijimos, esto no se hace. Vamos a poner muchas X ahí para que no. Right? So, you don't add not to the questions, all right? No se agrega el not a las preguntas. All right? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No? All right. Bye. Entonces, vamos a hacer la práctica. ¿Cuál va a ser la práctica? You will make questions to your partners. Y yo le voy a dar unos verbos, pero ustedes también pueden hacer las preguntas con otros verbos. Esto es para que ustedes tengan una base para comenzar las preguntas, ¿sí? ¿Podemos utilizar estas mismas también? No hay problema. Played. La voy a poner de un solo en pasado, ¿sí? Played. Taught. La otra es swam. Sang. De cantar. Let's see, bet. Le voy a poner de un solo qué significa. Jugó. Ay, espérenme, pero esto lleva tilde porque si no es jugo. Ahí está. La mera hambre. Enseño. Canto. Exacto. Apostó. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a poner 10. Ustedes pueden utilizar más. Estos solo son una base para que ustedes comiencen a hacer las preguntas. Quiero ver. Walked. ¿Qué es? Camino.
slept. Durmió. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Took. Perfect. Took. Tomó. Pero no, no de beber. No de beber. Okay. Exacto. Sino de tomar algo. De beber es drank. All right. Pongamos la atención. Beber. O sea. Tomar, de tomar, tragar. Cabal, yes, no sabía cómo decirle. Bebió. De bebidas le voy a poner aquí. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, ahí están las 10. Vamos a hacerla un poquito más grande para que se diferencien todas. Ahí está. Déjenme hacer a un ladito esto. Entonces, ¿cuál va a ser la práctica? Make, ups. Y se lo dejaba así, era que estaba gritando. Make questions. Using the verbs given on the list. You can also make questions with your own verbs. Okay? Hacer preguntas con usando los verbos de la lista. También puedes hacer preguntas con tus propios verbos. Ok, déjenme ver. Alguien dice, le dice a Sandra que también quiere café. Yo también. All right, le voy a mandar los verbos al chat. Y también las instrucciones. Right? So what I want you to do. Sería bueno que mandara el screenshot mejor al WhatsApp. Sería una idea. Vaya, chivo. Sí, no, ahorita lo voy a enviar. Solo que por cualquier cosa también lo envié al chat. Okay. Right. Voy a guardar el screenshot. And antes de enviarlos a la práctica, déjenme confirmar que les envío la imagen. Ahí está, ya se les envió. Okay, guys. So, let's go ahead and practice. And we will do the same thing as yesterday, all right? Vamos a intentar salir más o menos 10 minutos antes por si tenemos preguntas o preguntas con la pronunciación de alguna palabra o algo. All right? So, let's go ahead and... ¿Tienen alguna pregunta antes de que los pase a los grupos pequeños? Yes, teacher. Yes, tell me. Quizás como sugerencia, en lo personal, ¿verdad? Si podíamos hacer un ejemplo con uno de estos verbos, porque tengo dos fórmulas, una para presente simple y la otra para verbos irregulares, ¿verdad? Regulares e irregulares. No, pero es que es la misma fórmula. Yo solo les enseñé uno y uno. Sí, la misma, el verbo, todos estos son verbos. Todos estos los puede cambiar por esto que está en anaranjado. Ajá. Ajá. Okay. Sí, ahí lo siento si hubo confusión con lo de los regulares e irregulares. Acá solo les mostraba de que se podía, que la diferencia es que los irregulares tienen su propio pasado, mientras que los regulares solo le agrega ed al final. Okay. Uh-huh. Muy bien. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, guys? Tal vez la pronunciación de enseñó y comió. Oh, yes. Enseñó es thought, como con D. No, como con TD. Thought.
thought. Y de comió es ate. Se pronuncia la primera letra que es A, ate. Ate. Ajá. Oh. Cool. Bueno, si quieren, antes que nada, mejor practiquemos la pronunciación de los verbos. All right? Right. Antes de irnos. All right? So, you can repeat after me. Está bien si tienen apagado su micrófono, lo encienden, no hay problema. All right? So, please repeat after me. Played. 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 Thought. 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 Swam. Swam. Sun. Sun. Bet. Bet. Walked. Walked. Es como con T al final. Walked. Walked. Perfect. Slept. Slept. No, no walked. Walked con T. Walked. Walked. Yes. Walked. Is that? Slept. Slept. Ate. Ate. Took. Took. Drank. 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 Como con K. Drank. Let's. Bueno, que nos tomemos un poquito más de tiempo. De todas maneras, mañana vamos a continuar con eso mismo y le puedo dar más tiempo para practicar. Hay una clave para saber cuándo se dice ed con los verbos regulares y cuándo se dice t y cuándo se dice id. Si, bueno, vamos a hacer una cosa. Todos pongámonos la cualquiera de sus dos manos en la parte de en medio de su garganta. Bueno, donde le dicen la manzanita de Adán. All right? Sí. Ah, pues ahí. Si ustedes sienten cuando uno habla, se siente como una vibración por las palabras que uno dice, right? Una clave para saber cómo decir los verbos regulares es de que si el verbo, si es regular, termina con una vibración como play, digan play, pero en presente, play. Al final, el sonido final, ¿es una vibración la que sienten? ¿Sí o no? Yes. Sí, right. Play. Entonces, si es una vibración, se dice con D. Played. 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 Si la vibración que sienten, si no hay, perdón, si no hay vibración al final de la palabra, entonces se dice con T. Por ejemplo, la palabra walk. 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 No hay vibración walk al final de la palabra. Walk. Walk. ¿Verdad walk que no hay? Exacto, entonces si no hay vibración, se dice con T. Walked. 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 All right? Walked. Play. Played. Played. Walked. 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 Right? Otra vez. Play. Played. Play. Play. Played. Ah. Walk. Walked. Walk, right? Entonces ahí es donde ustedes sienten si hay vibración o no. Ahora, a veces vamos a escuchar que los sonidos no tienen, cuando los sonidos, perdón, termina con T o con D, como por ejemplo, le voy a poner aquí, aquí arribita le voy a poner el verbo. Si termina con D, como por ejemplo need, o si termina con T, como hate, right? El pasado de estos dos, como son regulares, exacto, termina en ir, needed, hated, right? Si el último sonido es D o T, ahí se dice id, needed. Se dice, ya se dice la ED, needed. Hated, needed, hated. Ahí sí no hay que ver si hay vibración o no. Porque si el último sonido es D o T, se dice la ED. Needed, hated. Right? El único que van a si no saben y ver la vibración es si tiene sonido, si tiene vibración o no al final. Si tiene vibración,
entonces se dice con D, played. Si no tiene vibración como walk, se dice con T, walked. All right? Walked. Walked. ¿Toby? Walked. Walked. Yes. Sí, bueno, entonces. Esa no se la sabían, ¿verdad? Ah, así voy a ir. All right. Sí, la verdad es que a veces hay que tocar la garganta para saber cuál es el sonido. Yes. All right. Igual no se preocupen. Yo sé que es poquito tiempo, pero mañana vamos a continuar con eso mismo porque es un tema bastante largo, el pasado simple. All right. Así que no se preocupen si solo son como 15 minutos que vamos a practicar. Les prometo que mañana les voy a dar más. All right. So, let's go there. And if you have any questions, let me know. Please accept the invitation. Oh, ya sé, para que tengan más tiempo de practicar, lo voy a poner en parejas o en grupos de tres. Por favor, no se vayan. Recuerden que es importante la práctica. Si no, no vamos a poder mejorar nuestra pronunciación. ¿Sí? All right, let's go practice. Bye. No, don't say bye. Please. Bye to the other room. Bye. 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 No, not yet. All right. No, I don't bother. No, mentira. Let's go practice, guys. Vamos a practicar. Hello. Hello. Está hablando muteado. I'm sorry. Les paso a todos. I'm sorry. Hello. Please, hello. Okay. Los demás se fueron. Yeah. Los dejaron. Se estoy viendo, qué barbaridad. Todavía no han regresado. Qué barbaridad. No, espérense. Falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, faltan todavía, le faltan 5 segundos para que todo regrese. Quiero ver. Ahí está. Yo así estaba haciendo los volados para ver si se lo pronunciaba bien. Practicando. Ajá. Pues sí, jóvenes. No, es un tip que a mí me enseñaron. So, es más fácil para la pronunciación, sobre todo los verbos regulares, right? En el presente, sí. Thanks. Like this. Welcome, everybody. Ajá, con las dos manos. Thank you. Yeah, welcome, everybody. So, Bye. No, no, yet. You're back. Wait. Please don't go. Espérense.
Mañana les prometo darles más tiempo. Hoy porque sí quería darles ese tip con los verbos regulares para que de una vez vayamos practicando la pronunciación, ¿ok? Que sobre todo lo difícil con los regulares es no saber cuándo se dice ed o te o de, ¿right? Pero ahorita con eso, mañana lo vamos a seguir practicando, vamos a dar una refresquetita y les prometo que mínimo 45 minutos le voy a dar, ¿all right? Le voy a compensar el tiempo de hoy, ¿all right? Yes, y le voy a traer más verbos, ¿ok? Más ejemplos y todo para mañana. Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna consulta, guys? Teacher, ¿nos va a enviar la lista de verbos? Sí, ahorita. Bueno, no sé si ahorita porque tengo otra clase. No, pero la verdad es que... No problem. La verdad es que lo voy a hacer ahorita porque si no se me va a olvidar. Espérense, no se vayan. No se vayan. Ponga alarma. O le acordamos cuando salga mejor para que usted no llegue tarde. Sí, sí, para que no vayan... Ajá. No vaya corriendo, se puede caer. Nosotros esperamos. Ajá. No, pero espérenme que tengo 2 minutos todavía para irme. Quiero ver. Sí, así que hay que... Tantos documentos, quiero ver. Sería irregular. Eso, habla tranquilo. Aquí está. Porque tiene prisa, hágalo despacio. Tranquilo. No, hombre, no. Relajada. Ahí está, ya se los mandé. Ajá. No, ya estuvo. Ya estuvo. Ahí está. You're welcome. La lista lleva presente, pasado simple y participio. Todavía no vamos a ver el participio hasta como en la sección 4 o 5, creo. Toda la vida he tenido. No se preocupen, el participio solo se ocupa en 4 cosas. Presente perfecto continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. No se preocupen por los nombres. No los puedo, teacher. Piense que lo que pasa es que nos han enseñado de una manera difícil todos estos tiempos. Ya van a ver que así como se lo pueden enseñar, vayan a decir, uy, por esto me estaba preocupando. Hay una cosa, ¿sí?, que yo cada vez que voy a estudiar hago, que es comprenderlo bien en español, porque si no, sí que no voy a entender cómo se ocupa en inglés. Porque hay veces de que digo, ¿qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio en español? Ah, es tal cosa. Y si no me he dado cuenta o no acoplo ese conocimiento en español, mucho menos voy a saber en inglés. Que, ajá. De acuerdo. Sí. No, pero ya saben, mañana lo vamos, yes. Y mañana le voy a dar más tiempito. All right? So, time's up, guys. Right. De verdad que ha sido un placer verlos de nuevo. Espero verlos mañana, please. Remember, practice is important. Okay? So, okay. See you guys tomorrow. Take care. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Take care. Bye. Tomorrow. Bye. 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 Bye, guys. Bye. 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 Yeah, we need to go. No, ahorita sí ya se pueden ir. All right. Sí, no, nos vayamos. Lo que quieren quedar, nos quedamos. Ah, ¿no? All right, guys. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Oigan, por favor. Bueno,